Buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a otro nuevo episodio en directo de Salt and Sacrifice. Muy buenas, Raccoon, ¿qué tal, Rubén? Bienvenido. Pues vamos a continuar la partida. Vamos a darle caña, a ver si esto me deja. Me parece que le tengo que dar ahí. Vale. Y continuamos la partida, nivel 52, 16 horitas. Vale, estamos aquí con una build de fuerza, que no sé si cambiaré al final la destreza, porque aquí en este juego la fuerza es bastante difícil, es bastante complicada, es un pelín jodida. Así, para que nos entendamos todos a las claras, espero que se oiga bien. Y vamos a ver si puedo subir algún stat un poquito más. No podemos, vámonos y continuamos con el periplo. A ver si me acuerdo cómo se juega esto. Porque he jugado varias cosas diferentes que, bueno, ya habéis visto un vídeo que os traje. De aquí bebo. Qué bien. La he liado. Ok. Vamos a ver qué tenemos de contratos para hacer, porque tenemos unos cuantos gigantes, oradores, etc. Vamos a por gigantes, oradores, aeromante 9, por ejemplo. O vamos por el... A la ciénaga musgo gris, terramante 9. Vamos a cazar a este. Intentaremos ir luego por la trama principal, pero bueno, de momento, pues eso os cuento. Como la lié, pues tengo que resolverlo. Vale, se ha marchado. Cogemos las cosas. Me acostumbro un poco a cómo es el juego. Que todavía no me hago a él. Madre mía. No me acuerdo muy bien, ¿eh? Es lo que tiene esto. Y quiero coger esto de aquí. Y es que no hay manera, macho. Vamos a darle. Al fin. Y ahora. Hemos empezado un poco atravesados, ¿eh? Pero bueno. A ver. A ver, a ver. Que me arregle yo. Ese no era el que había que pegar. Y paso de andar farmeando más. Así que... Vámonos. Y ese es de fuego. Es que aquí hay de todo. Pero de todo hay, ¿eh? Hay que seguir para adelante. Así que seguiremos por aquí. ¿Es este? Sí, es este. Madre mía, que me follan. Dicen que hay que farmear mucho. A mí no me parece que haya que farmear nada. No es necesario. Quizás algo más difícil, pero estoy acostumbrado a estas cosas. Yo no siento que haya que farmear. No lo he hecho, ¿eh? Por donde hay que ir es abajo. Bueno, Master tampoco, ¿eh? A veces me calientan también el morro. Pero bueno, me defiendo. Ok.
Lo que pasa es que estoy olvidando cómo se juega, ¿eh? Tanto juego distinto. Que me estoy equivocando de botones mogollón. Sí. Sí, sí, mogollón, pero mogollón, ¿eh? Bueno, vamos bien, por lo menos, ¿no? Ahí está. Madre mía, el arbolito. ¿Y si cambiamos a la tocha? Es más lenta, pero bastante más efectiva, ¿eh? Necesito nuevos poderes ya, de una vez por todas. Me están calentando. Me están calentando. ¿Ves? Yo también pillo y bastante, ¿eh? A ver dónde tengo que ir. Por el lateral. ¿Para acá afuera? Podría ser. Ahí está. Bueno. Con calma. Vamos con calma. Un poco de mineral, unas cuantas cosillas. Vale, vamos bien. Vamos bien. ¿Dónde se ha movido el tío este? Mira qué guay. Ahí no me da, pero yo le pulo. Me gusta. Uf, majo, vas a pillar, ¿eh? Sí, sí, me mola, me mola. Me mola, está bien. No es mi favorito tampoco, pero reconozco que el juego es bueno. Para que le guste el género. Y está bien, está bien. Solo que tiene su puntillo de dificultad ahí, cabrón. ¿Y dónde se me ha ido? Ha huido el cobarde, ¿eh? Dice que es ahí abajo. Pues no lo estoy viendo yo, ¿eh? Bueno. Ahí será el combate ya, decisivo. Bueno, cuatro golpecitos. Me quedo a coger las cosas porque soy un maldito rata. Claro, luego me curte. Porque no hago las cosas como debo hacerlas, con lógica. Es lo suyo. Y ya está, el combate. Hostia, cómo se tiraban las bombas, tío. Me va a reventar. Macho.
es que es errático, ¿eh? Bueno, algo predecible, pero no tanto. Hachazos, me lo pienso cargar a hachazos. Es que me va la contra. Me va la contra y me quedo sin estamina. Venga, que lo tengo. No, que me mata. Estoy haciendo bien la esquiva, pero no hay forma. Bueno. Es que no hay forma, tío. Ven aquí, hombre. Uf. Me lo he hecho pasar mal, porque es que no me dejaba casi moverme. Bueno, pues mago devorado. Y hemos conseguido nuestro propósito, así que ni tan mal. Lo que pasa es que ya os digo que con build de fuerza se va haciendo durete, ¿eh? Porque eres lento y mil cosas más. Vamos a volver al campamento, vamos a subir un nivel, vamos a elegir stats. Y vamos a ver qué nos ha dado. En el equipo igual puedo mejorar alguna cosilla. Ese talismán... Regeneración de resistencia, vale. Voy bien. Luego las hachuelas. Podría cambiarlas por un arco, que quitaría bastante menos, pero los arcos van a destreza. Entonces si le subo la destreza, igual me merece la pena. La munición. Luego, aquí. Nivel ofensivo, 5. Raro. Este es peor. De momento no vamos mejorando mucho, ¿no? Versus guardianes. Reducción de resistencia. Es que eso me viene bien ahora. Por ahora. 80 de resistencia. Salud máxima. 5,6. 7,3. Resistencia máxima. Sube un poco. Recuperación de resistencia. Ese caro. Ostras, recuperación de resistencia. Defensa frente a fuego y a plomo máximo. Defensa contra físico. Ese claro, ahí me bajará el fuego. Que tengo 71 a 63, pero me sube la resistencia, me suben otras cositas. Y está bien, va, venga, me voy a poner este. Y en estos, pues, ataque a distancia, pegaría más. Lo que tengo ahora de momento me viene bien. Vale, pues después de haber mirado todo esto bien, nos vamos para acá. Vamos a subirle un nivel. Bueno, no vamos a poder subirlo más. De momento katanas creo que no tengo, así que no probaré a cambiar la build. Aquí sería voluntad. Esto es destreza. Esta destreza no la había pillado. No me sube nada la destreza aquí con las armas que llevo, pero bueno, por si en un futuro tengo que recular,
podría llevar ya armas cuerpo a cuerpo tipo katana clase 1. Y estamos listos. Mejorar equipo. Está bien el casco, ¿eh? O la armadura. La armadura es bastante buena. Puedo subir cualquiera de ellas. Las hachuelas no. El arco podría subirlo. Arco corto, destreza A. Vale, vamos a hacer una cosa. Le vamos a subir a la armadura, que quiero llevar una armadura semi o medio pesada. Nos vamos a ir al arco. Vamos a ir subiéndolo a ver cómo sube la fuerza, a ver cómo pego. Y claro, la cosa es 22,4. Si tuviera más destreza, esto estaría bastante guay. También es verdad que no tengo piritaniza de momento suficiente. Vamos a ver si podemos coger aquí una katana guapa. Clase bastón. Clase 2 katana. Clase 1 vanguardia. Esta sería de fuego. Hay un arco por aquí que me interesa. Joder, también es verdad que tonto estoy. Arco de frío, destreza. Destreza C. A ver qué arcos tenemos en los equipos. Aquí no hay arco. En frío hay arco. Aquí hay ballesta. Veneno 100%. Destreza D. Otro arco. Que es de luz. Destreza D. Aquí no hay arco. Aquí tampoco. Estos son dagas, estoques. Dagas gemelas. Clase a dos manos. Bueno, la barbaridad. Y este, 37,1, arco corto, putrefacción. Putrefacción. Vale, esto se había petado un poco. Putrefacción. Fuego y luz, 100%. A ver qué puedo elegir. El arco de hielo es la hostia. Frío 100%, destreza C, 20,3. Me lo voy a fabricar. Me lo voy a fabricar, aunque me pone que no tengo estadísticas para utilizarlo, ¿no? Vamos a tirar aquí, a ver si puedo subir un poco el arco. De frío, pirita helada. Vale, es lo que me pide. Y tengo alguna. La distancia, ¿por qué me pone 9,7? ¿Porque no lo puedo utilizar? Porque vamos. Vale. Iremos preparándonos poco a poco. Vamos a purgar algún artefacto. Reciclamos ese. Combinamos recuerdos. Tenemos uno de cada. 2-2. 2-2. Y si queremos reforzar artefactos, pues habrá que mirar a ver. El que llevo equipado lo puedo reforzar. Este también lo puedo reforzar, que pide un poco más. Y este último, que me acabo de equipar, lo puedo reforzar también. Vamos a reforzarlo. Recipiente tallado, nivel 9. Puedo reforzarlo otra vez. Salud máxima. Hallazgo de objetos, daño a distancia. ¿Porcentaje es? Ostras, es que daño cuerpo a cuerpo, este viene muy bien. ¡Guau! Vale. Fantástico. Pues ahí vamos, fuertes, ¿eh? Muy buenas, Moons. ¿Qué tal, muchacha? ¿He pillado cosas nuevas? No. Y aquí, pues olvídate. No tengo materiales aún.
Debería intentar avanzar por la trama principal. Aquí estas puertas, pues me imagino que no tengo la llave. No se abre de ese lado, así que tampoco. Qué tía, ¿eh? Pues claro que os echo de menos a todos, joder. Además, últimamente te veo menos. Y quieras que no. A ver qué nos cuentan de los detalles. Unas antiguas montañas se elevan al este de la llanura baldía. Claro, ¿y es conozco todo esto o no conozco todo esto? Espera, 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 espera. Que aquí hay uno de nivel 5. Vamos a reventar a este. ¿Qué nos cuentan sobre él? Castillo Cima Ceniza se alza muy por encima de la aldea Ceniza Arroyo. Vamos por él. Estas son las misiones secundarias. Un miércoles mal. Bueno, pues como todos, supongo. A ver, ¿para dónde voy? Hay que subir. Pues se sube. Es lenta, ¿eh? Pero mete unos zambombazos bastante, bastante considerables. Ok, me tengo que ir donde el arbolico. ¿Sigue subiendo? Sigue subiendo. ¿Y para dónde hostias voy? ¿Y cómo llego yo ahí arriba donde me está marcando? ¿Por aquí? Marca más para arriba, pero... ¡Ostras, que me estazo! No entiendo yo muy bien esto, ¿eh? Los fines de curso los odias. Me lo dices a mí, que doy a los mayores. Cosas complicadas. Y estamos con la selectividad y todo eso. El juego mola. Pero tampoco es fácil, y menos para jugarlo con teclado si no estás acostumbrado a ese tipo de cosas. Ya te lo digo, parece más fácil porque me veis a mí. Y tampoco es que sea un crack jugando a este. A ver, aquí había una trampa. Me he acordado, chavales, me he acordado. ¿Qué os ha parecido, eh? Amazing, ¿eh? O sea, te lo has pillado. Madre mía, me están dando de hostias, pero... Pero bien, ¿eh? Tú te quedas ahí, chavalote. ¿Qué te parece? Con la hierba del valle. Qué mala cosa. Vale, vamos a coger de esto. No será ese. Hostia, pero nivel 5, pero no se cansa de golpear. Vale, pues me acabo de meter para adentro. ¿Te parece? Viene a buscarme, viene a buscarme. No pasa nada. ¿Este era otro o qué? Pero me sigue marcando para allá. Así que imagínate tú. Ahí arriba. Vale, a ver si le enganchamos, ¿eh? Ahí, ahí. Era este, el electromante.
Su acólito se pira con él. Yo mientras pues rateo un poquillo. Que siempre está bien. No, no se pierde nada, joder. Dos segundillos. Madre mía, pero ¿qué me estás tirando? ¿Me están tirando mierda? ¿O qué? ¿Y entonces cómo accedo? ¿Desde aquí abajo? Gafas y se me empañan. O sea que si mancho todo es por... Vaya, ahora va a ser mi culpa, claro, claro. Claro. ¿Qué morro tienes, hija? A ver, que tengo que subir más. Por aquí no. ¡Hala! Daos por el culito. Daos bien. ¿Ha ganado este? Se pegan entre ellos, ¿eh? Son muy poco listos. Bueno, entre que voy a cazar y no, me voy a tomar una esquirla. Y así que me rellene, ¿no? Le he estado ayudando. ¿Cuántos hay aquí? ¡Un pancetas! La banda sonora está chula. Pero es muy cierto. ¿Por qué se ha bajado otra vez? Me marean, ¿eh? Me marean. Estos señores me marean. No puede ser. ¿Tú quién coño eres? El de los champiñones. Mira cómo me baja la vida, ¿eh? No bobada. Menos mal que me recupero. Aquí no ha pasado nada. Es verdad también, ¿eh? Un señor con un plato en la cabeza, por favor. ¡Que viene el extraterrestre! ¡No! ¡Que no, coño! ¡Que pegues al señor! Pega al señor ese. Me ahorro tener que pegarme con ese, que es un dolor de huevos. Me la mató. Le mató un pleurotus. No me jodas, que ahora tengo que subir más. Pues me voy por aquí. Pesaditos son estos, desde luego. Me tienen cansado. El tío tiene que estar en forma. Mira qué espadón que lleva. Aunque es un remo y quita más que las espadas o espadones normales. Es de coña, ¿eh? Pero bueno. O sea que sea en otro lado de la torre. Me tengo que detener a coger todo del suelo. Doy asco con el Diógenes que tengo. Pero es que además el juego te invita a ello, ¿eh? Porque si no, luego te faltan materiales, cosillas y demás. Mira, uno que ha salido cobrando. Ahí está, el fungo mante condenado. ¡Cállate! ¡Seta con patas! Espera, que le peguen. No, 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 no me rocíes.
No me rocíes con mierda, hijo. Pilla por ahí. Hostia, le hago más daño, ¿eh? Como es nivel 5. Va, este es mongolo. A este me lo cepillo yo ahora. Sí, sí, rocíame. Cae. ¡Que te lo como todo! Claro, es mejor un remo que los machetes. ¿Dónde va a parar? Y otra vez al campamento y hacer pues otra misión secundaria. Ahí a darle cerita. Y esa música es que muy Diablo 2, ¿eh? La de aquí, la del pueblo. La de la villa. Sale insuficiente. Me queda poquita. Bueno, pues espérate a ver. Inventario. Tengo que tener por ahí sal. Sal and Sacrifice. No me jodas que no tengo sal. Qué estafa, tío. Me falta poquito para subir de nivel. Bastante chulo, ¿eh? Es bonito. Mira cómo se quiere. Gigantes soladores, nivel 9. Venga, nos acabamos todos estos rapidito y vamos a avanzar con la aventura. Para allá va. Tiene que haber aquí de todo, como siempre. Me encuentro con quien no quiero, ¿eh? Pero bueno. Le saludamos, le damos unos golpecitos. Me los dan a mí. Madre mía de Dios. Arriba. Igual era ese. No me había dado yo mucha cuenta. Vaya. ¿Me va a matar un mongolo? Pero es que lo estoy viendo, ¿eh? Para arriba. Vamos a tirar por aquí a ver si agarramos un poco de sí, es este, ¿eh? Muy bien. Está pillando bien, ¿eh? Estamos dando durillo. Claro que sí, hay que creerse uno mismo. Eso es lo primero. Es un desierto. Sí, sí, es un desierto, pero bueno. El dueño dirá, el que hizo el juego dirá, pues es mi juego y me lo cuando quiera. Y me lo zumbo cuando quiero.
Muy bien. Está a punto de morirme. Vamos, que me pilla subiendo la escalera cuando me he dado cuenta y estaba otra vez bajando para que no me hiciera eso. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto semejante truño, eh? Bueno, ahora sí me dará para un nivel, si no me muero. Me dará para subir un nivel. La cara de Dios. Sí, yo también me encuentro con gente que no quiero, a veces. Y no es que sea yo desagradable, es que son desagradables ellos. Por eso no quiero encontrármelos. ¡Mierda! A ver con cuánta vida te he dejado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han dejado encerrado? ¿Estamos de broma o qué? Que gasté una mierda de estas esquirlas antes. ¡Come, come, hijo! ¿Me matan? ¿Me matan, gilipollas ese? Me mataron. De fruta. Pues sin esquirla. Cago en día. ¿Dónde están mis almas? ¿Eh? ¿Paisano? Pues ¿dónde van a estar? En la esquina, donde me habían dejado corralado. Por cierto. Vale. Vale, me parece bien. Cúrate, 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 cúrate y esquiva. Hasta el final de la pantalla, ¿eh? El perro del infierno este. ¡Ah! ¡Cabrón! Cómetelo. ¡Cómetelo todo! A casa. Ya está. Recuperamos las almas, no ha pasado nada. En BDF vas a poner O. ¿Y eso? Pita lava. Claro, para subir muchas armas de nivel o para subir algunas cosas de nivel, pues sí haría falta farmearles o hacer todas las secundarias. Lo voy viendo. ¿Por qué no me pillé? Espera, que se me sube un señor aquí a las barbas. Claro, coño. ¿No puedo abrir esta puerta aún? Sí puedo, ¿no? Pues que siga la aventura, chavales. Que siga... que siga. ¿Qué es todo para coger los cofres o cómo va? Vanguardia palatina. Coraza palatina. Hostias. Ese, claro, ¿te quieres poner algo ahí chulo? Es esta. 5,5. Tal, en cuanto a peso y todo eso. Baja el peso. Bueno, pues nos dan un equipo. Básicamente esto es para venir por un equipo, ¿no? O sea, esta puerta era para eso nada más. What the fuck, tío. Caro, 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 caro. Valdrogas. Hostia, con los Valdrogas, digo yo. ¿Dices tú de Valdrogas?
Claro. Que soy tonto, pero no tanto, joder. Partió el arma. Uf. Qué mano de hostias. Casi que me vuelvo, ya miraré para más puertas para abrir esas cosas. Muy buenas, Westing. Uf, por leer el chat. No sirve por leer el puto chat. Luego investigamos. Qué chiste más malo. Si es palatina, no se lo robes. Deporte nacional. La culpa siempre es de otro. No, pero es que siempre decís que os he hecho la culpa por decir que me han dado por mirar al chat. Pues me han dado por mirar al chat. La culpa será mía por mirar al chat cuando no tengo que mirar al chat. No del chat, por si está escribiendo o no. Es que lo tomáis todo pues de la manera que no hay que tomársela. Pero bueno, yo os lo digo, ¿eh? Utilizando la lógica para que veáis, ¿eh? Aquí andamos. Aquí andamos. Dando caña. Y este ahora está, antes no estaba, según le dé. Vale, vámonos al pueblo. Ya veo, ya. A venir de buen rollo no vienes. Hay que joder ese, ¿eh? Bueno, pues hemos matado ya dos, ¿no? O tres, dos. Hace un ratito, lleva un ratito matar a un bicho de estos. ¡Dos niveles! Toma. Claro, ahora estoy subiendo las habilidades, cosas que no me vienen bien para la build que tengo. Pero es que... Pues si acaso... Pues estoy haciendo lo que no me viene bien para la build específica que tengo. Porque de equipo igual ahora me puedo poner algo distinto, no sé. Bastones, dagas. Dagas. Estoque. Contundente. Y de vanguardia, que es con lo que salía yo al principio del juego, que luego he ido variando las cosas, pues igual es con lo que me tenía que haber quedado, no lo sé. Tiene escudos, lo bueno. Trío de pirita helada. Claro, necesito llevar clase 2 de arco. Esto es de momento nada. Nada. Y nada. ¿Nos podemos crear una katana tipo 2? Aquí. En la fragua.
A ver las katanas, ¿qué tal están? Katana clase 2. Escalado de destreza D. Escalado E. Nah. Hachas arrojadizas. Escalado C. Me la voy a fabricar estas. Más katanas. Venga, dame más katanas, muchacho. Bastón. Vanguardia. Dagas gemelas. ¿Esto qué? ¿Alguna katanita más? Dime que sí. Katana. Destreza y arcano. Claro. Arcano no tengo nada. Hachas. Fuerza C. Fuerza C. 27. 49. Oh, tío. 47 con 1, 49. 47 con 7, 49 con 2. ¿Y por qué me marca escalado 28 con 7, 29 con 6? O sea, ¿qué es que me pone? Que quita más, pero aquí a distancia me pone menos. No lo entiendo. Al siguiente nivel. Claro. Bueno, de momento voy con lo que voy. Muy buenas, güerillo. ¿Qué pasa, tío? A ver, dame un segundito. Voy a quitar un momento esto. ¿Qué tal andamos, majetón? Ese juego se puede terminar con el arma que escoges en un principio. Si la subes mucho, pues supongo que sí. Pero es difícil, ¿eh? Espero que vuelvas, ¿eh? Ahí nomás visitando las estrellas. Vale. Seguimos para bingo, que no quería que me vierais sacar petróleo. Me incomoda. ¿Qué le vamos a hacer? Visitando las estrellas. Ya podía. Ya podía, ya. Seguimos con secundarias. Electromante nivel 9. Venga. Estos son unos desgraciados, ¿eh? Los electromantes son odiosos. Aunque odio más a los de... No sé si a los de agua o a los de... O a los de aire. ¿Y dónde está? Pégate con el primo. Pégate con el primo. Ahí está. Me podía dar las gracias porque casi le he ayudado, ¿eh? Bah, como descubro que esto no gasta materiales y sigue la aventura para adelante, hombre, pues yo, como comprenderás, lo uso. Ven aquí. Como bien os decía, te recuperas, que está al lado. No sé si tuviera que andar medio minuto, pero es que ni eso. Lo único que no paran de salir cosas y me cojo todo lo del suelo. Por lo demás va bien. Hay que tener materiales para lo que haga falta. Ahora, pégate con esto.
Buah, se ha puesto todo oscuro, ¿eh? Se lo ha cepillado, ¿eh? Se lo ha zumbado, pero... Yo quiero que sigan persiguiéndose, así. Pues voy a aprovecharme de ellos y que se peguen. Que es lo suyo, ¿no? Claro, joder. Mírales. Qué simpáticos. Yo ayudo al que se le está fungiendo. Ahora sí que me curo, ¿eh? ¡Deja de pasar! ¡Coño! ¿Que tiene cuatro patas ahí o qué es esto? Uf, este lo odiaba, es verdad. Y ahora recuerdo por qué. Acaban de dar una paliza tremenda. Pero tremenda. Tremenda paliza que me acaban de meter. Muy bien. Vamos a subir por el borde. Lo hemos ahuyentado, ¿no? Tampoco está muy lejos. Decía yo antes medio minuto, que si no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues medio minuto me va a llevar ir y volver. Pero sabes, me va a compensar. Es muy lenta el arma, claro. Tengo las de perder en muchas cosas. Lo que pasa es que aprovecho que voy a ir a contundente, pero que no veas. Es lentísima. Sube para allá. Aquí estás. Está un poquito más arriba. ¿Y aquí va a ser el enfrentamiento? Correcto. Me lo comí todo. Pero un fiera, ¿eh? De fruta, chaval. ¿Se me acabaron las hachuelas? Y me mató, macho. Y me mató. Ostras, qué mal. Sí se hace durito, ¿eh? Ya lo tenía ya, pero me folló.
Tome ahí. No, hijo mío. Lo aturdí, ¿no? Bueno, es que ahora no tengo además puesto. No tengo puestas las ascuas. Bueno, se llaman esquirlas aquí, ¿vale? Que me mata. Me quita mucha vida, es que es ese puto problema, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Te vas a comer eso? Sí, parece un Souls, ¿eh? Parece un Souls. Le meto bastante fuerte, pero se hace más difícil. Si fuera más rápido, además me lo aconsejó alguien que es beta tester, un nuevo suscriptor en el canal, y va a tener razón, lo estoy viendo, ¿eh? Voy a tener que cambiar rápido de build, porque esto va a ser... se va a hacer un mundo que no veas, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. Hemos vencido a otro y nos damos otra vuelta para el pueblo. Y ya lo tenemos. Tengo todavía alguna zona inexplorada a la que no he llegado. Toma, cómete eso. Se murió envenenado, hombre. Digo, pues nada, te enveneno, se acabó. Solo tengo que visitar a este de nuevo. Como tengo bastante dinero, comprar alguna cosa que me resulte útil. Que va a ser, pues, yo qué sé. Una lanza corta, arco corto, clase 1, ballesta, arco corto, destreza. Y luego tenemos mierdas estas. Oh, astillas de sal. Cierto. Y veneno. Venenazo. Recuperamos las 4 que teníamos y vamos a gastar el resto en astillas. Destreza. Destreza, destreza, destreza. Aquí pediría fuerza. Aquí espadachín clase 3 para empuñar armas cuerpo a cuerpo tipo katana clase 3. Luego seguía destreza. Claro, este cuesta 2 ya. Ese problema que tengo. Tengo para corregir 13 cosas que no me interesen. Aquí le puedo dar más vida. Voy a dar un poco más de vida.
Vale, a ver si se acaban estos ya encargos. Un criomante. Vale, pues venga, vamos a por el criomante. Nos quedan tres. Y luego ya, pues abrir puertas. ¿Será este? Será que sí, ¿eh? Uf. Agüita, majo. Mira cómo se ceba, ¿eh? ¿Está quedando solo? Por aquí abajo. Uf, ¿cómo meto, chaval? Pero como me pillen, me matan ellos, ¿eh? No os equivoquéis. Más para abajo. Uf, los putos aliens estos, como los odio, ¿eh? Nos comemos una valla. Vaya, vaya. Y aquí no hay playa. Y venga, a darlo todo. ¡Hala! ¡A tomar por culo! Pero aquí no solo está criomante, está un necromante también. Bueno, mientras me ayude. Que se den de hostias. Que se den de hostias. Mira, 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 mira. ¿Quién ganará? Mira cómo se empujan entre ellos. ¡Qué majos! Como ya además están dañados. Pues no me cuesta mucho matarlos. Ha ganado el necromante, ¿eh? Claramente. Uf, uf, uf. El eructo de chorizo me acaba de lanzar. La magia eructo de chorizo. Sí, se parece a alguien mogollona, que sí. No, pero ¿por qué tienes que salir aquí a pegarme a mí con la fiesta que hay ahí abajo? Tienes una fiesta ahí montada abajo de la hostia y viene a pegarme a mí. ¿Han ido? Mira qué tonto, que se acaba de hacer daño y todo. Ostras, que me acabo de comer una trampa por no mirar, ¿eh? Así yo hablaba de tontos, ¿eh? Me he llevado a tres por delante. Estarían tocaditos ya de jugar entre ellos. Zumbaos. He dicho. Pegaos entre vosotros. Daos de hostias. Ostras, el necromante este lo odio, ¿eh? Es un cabrito. Ya está, ¿no? Me queda este. Esta es la parra. Estaba, no sé qué estaría mirando. Pero estaba en la más absoluta parra. Esta parte era chunga. Porque los aliens esos tela con ellos, ¿eh? No, 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 no. Venga, pegaos.
Yo ayudo matando pues a los del criomante. No me gusta. No me gusta. Porque estoy subido en no sé qué hostias. ¿Qué pasa ahora? Ostras, pero tío. Evidentemente, pues pasó lo que tenía que pasar. He muerto. Espero no tener que hacerlo todo de nuevo. Creo que no, ¿eh? No jodas, que ha petado esto, tío. Le he matado a ciegas. Imaginándome cómo iba a salir. Seguir para bingo. Ahí está mi cuerpo. Aquí están los murciélagos. Se hacen el trenecito, ¿eh? Ojo. Ahí estamos. Me matará. Ya veréis. Me cago en 10, tío. Lo que se está juntando aquí no es normal, ¿eh? Bastante indecente. Bastante gorda, ¿eh? Eso era una horda ya. No me jodas. Eso, zúmbate con la peña. Que ahora hay otro de tierra, además. Bien, hay un terromante. Pero son todos culoamantes, porque vamos, te quieren amar el culo de una manera. Sí, soy muy bestia. Venga, doble galo. Bueno, pues eso que nos llevamos de camino. Oye, no sé cuántas almas daba, pero está curioso. 5.000. Medio nivel. Y cositas. Ah, que es que hay dos de estos. Muy bien. Madre mía, se estaban aquí. Había una trifulca aquí cojonuda. Se empieza a mezclar de una manera y yo creo que cuantos más matas, más salen. Madre mía de Dios. Y como la batalla final sea con varios a la vez, bueno, me pueden ayudar. O me pueden machacar entre todos a la vez. Bueno, le quito con las hachas. A ver qué tal el veneno. El veneno bien, Antonio. Madre mía. Bien.
Ole, 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 paisano. Qué bien lo haces, ¿eh? Anda, que ya te tengo pillado a la medida. A casa. Muy bien, muy bien. No, no, no me llegó a dar, ¿eh? Aunque aparentemente parecía que... Que sí. Mira, me he comido la trampa por... Porque me has distraído. No, a ver, no. Estoy de coña, estoy de coña. Ya sabes que siempre me dicen, es que te quejas del chat. No. Es la mala costumbre de estos... De decir que os he hecho la culpa, y no es verdad. Bueno, alguna vez a Coloso sí. Bueno, una vez o dos a Coloso sí le puede haber caído, pero bueno, es Coloso. Es Coloso, es Coloso. Sí, sí, le saco el corazón y me lo como, ¿eh? No, 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 amiga, ¿puedo abrirlo? Un corazón más de uno identificado. Me falta un corazón de un mago identificado para poder pasar por ahí. Bueno, vamos al pueblo, que por aquí había una entrada, que recuerde. Yo pauso el juego para contestar. Aquí no, no hay pausa tampoco, ¿eh? Como Elden Ring, etcétera y tal. No solo. Tiene que llegar con la sal que tengo por ahí, ¿no? No, no me llega. Pero bueno. Creo. Mira. Tampoco es que me haya faltado mucho. Bueno, un poquito. Lanza corta, voluntad renovada, resistencia máxima. Es que, joder, tanto coger destreza... Bueno, va. Igual luego... No sé, no sé. ¡Brad Pittin! Bienvenido, bienvenida. Con algunos tampoco pasa eso, ¿eh? Con tecla Windows. Te siguen cascando, ¿eh? Que lo sepas que no funciona con todos. Y a veces crashean. Y haces eso a menudo. Bueno, pues me quedan dos magos. Queda uno a nivel 12. El Seditas. Y otro nivel 13. Sí, en consola nada. Pero en consola sí puedes hacer una cosa. Meterte, dejarlo en stand-by, como haces en Xbox. Le das al botón del medio, ¿no? Y luego continúas exactamente donde lo habías dejado. El Quick Resume, se llama. Sí, hay un modo, pero va.
ya lo vi, pero me la pela. No, porque yo al final cuando estaba jugando pues estaba activo, ya sabía lo que había y punto. Y los directos pues tampoco es que pare mucho. Y si no, pues ya cuando te ves un momento que te orinas mucho o lo que toque y tienes que ir, pues ya sabes lo que... Te buscas un lugar donde estés tranquilo, te vas a la mesa redonda y se acabó. Y luego vuelves. ¡Ay, la madre que los parió, los malditos goblins estos! ¿Pero qué dices? Me estaban dando de hostias dos tontos del culo. Soy bastante bien hablado, lo que pasa es que a veces pues digo malas palabras, lo sé. Hijo de perra, chaval. Bueno, subo por aquí. Lo mismo me da que, que me da lo mismo. Creo. Pareado sin haberlo preparado. A ver, por aquí. Bueno, voy a curarme por si acaso, que es que ya me conozco yo y por rata luego me destrozan. Voy a ver si aquí tenía yo... Ya ves. Semo polipacet. ¡Moca! Vaya hostia me ha dado. Me ha hundido contra el suelo, ¿eh? ¡Hala! ¿Quién gana? ¡Pancetillas! Se ha matado. Madre mía. Eso te lo hacen de verdad y te dejan loco para toda la vida, ¿eh? Te quedas totalmente con la baba colgando. No os digo más. Madre mía, las ranitas. Bueno, los sapos. Sapos, mierda. Mierda. Además tienen que ir armados, ¿eh? ¿Veis? Lo han acojonado estos dos tíos. Ellos solos. Se me ha ido para abajo, ¿no? Más para abajo. Mira qué bien. Yo le pego por un lado, los demás le pegan por otro. Ahí, atizarle bien. Darle bien duro. Joder, cómo quitan los putos sapos, eh. Vale, fuera. Se acabó. ¿Y este champi? Oh, me matarán. Bueno, pues si no les puedo pegar en salto ni hacer ninguna virguería. Por lo menos
¿Vale la pena este juego? Pienso comprarlo para PS5. Saludos, ¿lo recomiendas? Lo recomiendo. Quizá no es para todo el público, porque mira, te explico. No es como el 1. El 1 es más Metroidvania, o Metroidvania, como queráis decirlo. Y este es más Roguevania. O sea, tiene componentes roguelike también y Metroidvania. Entonces ya es un poco más quizá repetitivo en algunos aspectos. Está bien, a mí me resulta divertido, tiene su reto. Vas armándote un poco mejor, vas probando nuevas armas, vas haciendo cosas, pero creo que quizá en otros aspectos es mejor el otro. Este artísticamente es brutal, es muchísimo mejor. Y ha mejorado en muchos aspectos técnicos, eso está claro, ¿eh? Está cojonudo. Así que recomendarlo lo recomiendo, pero bueno, te hago esas pequeñas aclaraciones porque, claro, eso hace que ya no sea para todo el mundo. Yo diría pues que es un juego de 7 y pico, 7 y medio quizá. No llegaría a ser el típico juego de 8 y medio o 9 ya. Pero está bien. Vale, por aquí abajo, que me entretengo. Luego no sé lo que hago. Aquí que se peguen entre ellos un poquito, ¿no? Mira, es que ese cangrejo gigante, macho. Lo han envenenado al cangrejillo, ¿eh? Pero es que fíjate, parece un Cthulhu, una especie de Cthulhu, pues sí. Tiene la cara Cthulhu. Mira, en salto. Sin dientes, mamá. Que me emociono. Al otro lo dejamos, aunque me venía bien aprovecharme de él, ¿eh? Tiras un cubo de lejía. Madre mía, cómo está el patio, ¿eh? Lejía. ¡Hala, chaval! Que... Mira, este bicho además yo no lo conocía, ¿eh? Pero según vas subiendo nivel, te vas encontrando cosas un poco más hartas. No, no, sí, me va a matar. ¿Me va a matar? Ah, pues sí. Sí. Yo decía, ese es un hongo de los Dark Souls. Pero claramente se parece mogollón. Qué putada, macho. Me han puesto 20 uñas, ¿eh? Aquí es fácil que te revienten, ¿eh? En cuanto te descuides un poquito. Que un arma bastante potente, pero es lenta. Es lenta de cojones. ¿Y si pego a este, luego me ayudará? Que este es un perraco, ¿eh? Hostia, es que aquí hay de todo, macho. ¿Dónde están mis almas? No, tío. Aquí, ¿no? Ayudando, ¿eh? Así que no te cuelgues mucho. Hostia, que me matan otra vez. Me enveneno mucho y muy rápido. Mira, tío. Pero, ¿qué es que... Ala, pero cuando me ha bajado tan rápido la vida, tenía tanto veneno encima, pero tanto.
Que no, que tengo que gestionar esto con cuidado, que no puedo ir a lo burro. No puedo ir a lo burro. Lo voy a gestionar bien porque hay como tres o cuatro enemigos a la vez. Que ya no puedo ir a lo bestia, que hay que tener cuidadito. Además tienen más nivel. Que íbamos muy bien como para dejar de ir tan bien. Nos iba de lujo. Ven aquí. Bueno, a ver si puedo hacerlo aunque sea un crítico. Hostia, que me mata. ¡Toma ya! 13, el número de la suerte. Hay colosos siempre dando suerte. 13 meses, ¿no? No, 19. 13, el número de la suerte. Vale, no sé a qué entonces estaba refiriendo. Pero quiere que muera, fijo, porque le gusta. Es un cerdaco. Un saludo de España, tío. Un placer, colega. A ver cómo se cubría uno. De ahí no, desde luego. ¡Uf! Es que, macho, lo estoy perdiendo todo ahora, ¿eh? Martirio mágico. Madre de Dios. Ya os digo, íbamos cojonudos. Y coño. Es que ya un par de días sin jugar. He estado jugando otras cosas. He estado grabando vídeos para el canal. Y os juro que ya los botones se me mezclan, ¿eh? Serían 13 seguidos y 19 en total. Pues no lo sé. Bueno, no porque paraste unos días, ¿no? Medio mes o algo así. Pues no lo sé. Pero si dice 13 YouTube, pues no le vamos a llevar la contraria porque ya sabemos cómo es, ¿no? Ay, la madre me parió. Ahora me quedo sin almas, casi. Bueno, tampoco tendría muchas. Así que me la pela. Vamos a usar una esquirla, vamos a usar una frutita y para adelante. Mira. A este por lo menos lo voy a hundir en la puta miseria. Pues por la mala hostia. Pero no le he dado. Si la mía es más larga, tío. ¿Cómo que no le he dado? Porque no habías ingresado, money. Bueno, no pasa nada, joder. Ya ves. Mucho este, ¿eh? Quita muchísimo. Ya está el otro con las setas ahí dándolo todo. Eso es lo bueno. A ver si ayuda un poco, joder. Se ha movido. Que no sé por qué hay veces que los tengo que reventar enteros
Y otras veces, pues se mueven y tengo que seguir hasta donde lleguen, que igual si van en plan jefe, guay. Vale, pues mira, aquí hay una trifulca de tres. Creo que se te va de las manos, tío. Ah, ha subido uno por mí. Bueno, yo sigo lo mío, pero después de coger esto, ¿eh? Pilla las cosas interesantes. Vámonos. ¿No? Hostia, la he cagado. La he cagado. Bueno, tengo aquí gente que supuestamente me está ayudando, pero también tiran a pegarme, así que... Pero si se los ha follado nada. Se los ha follado. A todos. Hostia, con el puto veneno. ¿Qué es eso? Claro, se acumula, ¿eh? Mira, te voy a acumular yo aquí. Madre. Vamos, casca, desgraciado. A casita. El vídeo de Ki Ampele. ¿Ampele? De los zombies racistas. Que va, tío, no. Hay cosas que no las veo, que me las pierdo. Tampoco consumo mucho de esto, ¿eh? No te creas. Entre unas cosas y otras tampoco saco más tiempo. También tira lejía, ¿eh? Sí, sí, la madre que lo parió. La que me estaba dando. No, a ver, que me iba al pueblo. Pues vamos al pueblo, vamos a ver si... Otro nivel más tenemos, eso está claro. Otro nivel más podemos subir. Así que ni tan mal. Dos ni de coña. No me ha dado mucho. Y luego pues nos queda un mago. Un mago sin nombre, claro. Los importantes son los que tienen nombre. Esos son los que me interesan a mí. Vale, subimos de nivel y nos sobran 3.687 almas. Árbol de habilidades y vamos a utilizar el zoom para ver un poco lo que tenemos, que no está mal, ¿eh? Claro, aquí tengo para gran filo de clase 5. También, si quiero darle. Tengo para puntos de vitalidad. Tengo para darle más fuerza aún. Dos manos. Uf, es que no sé, tío. Contundente de clase 1. Aquí podría tirar contundente de clase 2. Aquí un punto de aguante para la mochila, para el peso. Que va a ser que sí, porque me quiero poner una armadura más tocha. O por lo menos ponerme esta entera. Que me dé buena protección. Vale, al casco le puedo dar más chicha. Entonces, pero a la armadura no. Esta armadura, tío. Mira. Y está sin subir, ¿eh? No tiene la pinta, ¿eh? Y es que es bonita. Mira, ahora ella es mejor que esta en todo, prácticamente. ¿No? Cojones, tío. Menos en luz. ¿Y peso? El mismo, lo pasa. ¿Y a plomo? Me sube el plomo. Pues me la voy a poner. Voy a poner ya
esta parte. Y vamos a ver si puedo darle más caña. Pasa que sé, claro, hay distintos niveles de armadura, ojo, ¿eh? Vale, de momento lo dejamos así. Y en el equipo yo creo que la armadura que tengo subida... que me... Es que mira cómo estoy. Estoy en la mierda con esto. Bueno, tampoco, tampoco, pero oye. Y ahora va 22,4. Pero sigo pudiendo hacer un roll en condiciones. No, ya no hago fast roll. Es que ruedo un poco más lento. Es lo que me toca los huevos, tío. No sé si es que al final quiera que no quiera... Pues lo que la sensación que me da a mí, ¿eh? Igual puede ser eso. Bueno, pues nos quedamos con esta. Veintidós con cuatro de 32. Lo mismo. ¿Ves igual el rol? Vale, sí, igual va muy parecido. Lo noto un pelín más lento, pero... casi igual, vale. Casi igual. Y nos queda uno. Llanura Baldía, necromante, nivel 13. Este nos va a poner a 20 muñecas. Chicos, bienvenidos a todos. Ese dedito para arriba, joder. Que se agradece un montón. Y vamos a seguir. Vamos a seguir a ver si avanzamos un poquito más en este juego. Y ahora en la historia principal ya nos quedará poco para seguir. Porque ya no nos quedan más sin nombre. Tendremos que seguir... por la aventura principal. ¿Tengo que bajar por aquí otra vez o qué? Vaya. Es que aquí era donde estaba la juerga, tíos. Uno de esos que había ahí, que podía haberlo matado ya sin querer. Es que yo creo que uno me lo he cepillado ya de esa manera. A ver que no me mate. Porque es que no quiero... perder la ventaja que tengo con la recarga de vida y eso. Con ese 25% de vida que tengo más. Como cuando usas un ascua en Dark Souls 3, ¿sabéis, no? Pues es lo mismo. Solo que aquí son esquirlas inocentes. Ya que habrá fiesta también, de nuevo. Claro, es que se van acumulando, que da usted, ¿eh? Ahí estamos. Muy bien. Hijo puta, me ha pillado el otro por la espalda. Ay, madre mía. Los murciélagos no atacan a los demás. Solo a mí. Son los desgraciados. Buah, es que estos esqueletos son bastante duros, ¿eh? Para arriba, que nos toca otra vez. Esto, si ya te sabes cuándo van a saltar, pues los pillas bien. No llegué. Qué cabrón. ¡Ostras, la de vida que quita, macho!
No es como los demás, ¿eh? Ojo cómo mete. Y eso que me he puesto una armadura un poco mejor ahora. Ya voy con la pesada. Que me la quité en su momento. Porque rodaba muy lento. ¡Pum! De puta madre. Me está comiendo, tío. Gracias. Sí, es que además este de 4 golpes con la tocha, miedo me da. Este va a ser bastante duro. Va a ser jodido. Una trampa que no he visto. Y debería saberme, ¿eh? Porque por ahí he pasado varias veces. Pero la de siempre, ¿eh? ¿Dónde está el cabrón, eh? Vamos a arriesgar una esquirla. Vamos a tomarnos un bicho de estos. Y vamos a meterles un bombazo. A ver, ahí. ¿Y ahora? No. ¡Hostia! ¿Cómo mete? Mete muchísimo, ¿eh? Defenderme de esto no lo veo, hostia. Va a ser un combate jodido, muy jodido. ¿Puedo con él? No, no voy a poder con él. No voy a poder con él porque necesito ser más rápido o lo que sea. Voy a abandonar la cacería y nos vamos a centrar en... A ver. Sí, nos vamos a centrar en... En hacer las misiones principales. Yo creo que ruedo lento. Que en cuanto he cambiado las botas, creo que ruedo lento. Pero no, igual es sensación mía. No sé. No sé, no sé. Explorar, porque me machaca. Mirar por un lado, mirar por el otro. Vale, aquí es donde nos sueltan en principio. Nos queda activar ese de aquí, así que desde algún sitio habrá que hacerlo.
las partes de abajo, que no son la superficie. Yo creo que esto sí es donde estaba el tío, el mago este. Y creo que más o menos están exploradas. Y quiero ir por el exterior a ver si puedo activar eso que me falta por ahí. Vale, ya sé dónde estoy exactamente. Estos mierda, estas cosas que hay por aquí, las iba a llamar mierda, sí. Creo que son para el próximo poder. Que a ver cuándo lo conseguimos. Bueno, me dijo uno de los suscriptores que es para la cuarta zona. Estamos en la segunda. Nos hemos demorado bastante porque estamos haciendo todas secundarias. Claro, ese es el tema. Así que ahora me toca buscar a ver si encuentro la puerta o las puertas que me faltan. Oh, quería calcularlo al máximo y mira, quería acabar en el bordecillo. Digo, va, me da, no me paso, no me paso, no me paso. No me paso, la madre que me parió. Pues no voy a volver a por ello, ¿eh? Ya haremos más. Lo que quiero es avanzar ahora mismo. Con lo fácil que hubiera sido hacer lo que he hecho ahora. Y me dejo de estupideces. Y listo. Qué joder. ¿Dónde activo aquella que me faltaba? Ese ya está hecho, eso está activado, está tieso. Esa parte de la misión está concluida. Está conclusa totalmente. La última parte, ese claro. Recordar ahora dónde me queda un sitio para hacer. Es una movida de la hostia. Míralo, por lo menos ya encontré algo. Vale, pero ya está. Me revienta, pero fijo, ¿eh? Ah, qué bien, ¿eh? Estos son jodidos. No penséis que no, ¿eh?
Y esa me parece que aquí tuve que utilizar un poder. Exacto, un corazón. Pues habrá que explorar, ¿eh? Hay que seguir explorando un poquito más. Hostia, ahí no llegué. Que yo creo que ese es el otro lado. ¿Cómo lo veis? Igual puedo hacer algo. Es que es por un sitio por el que quise pasar en su momento. Todavía sigo sin poder pasar. Tiene que haber una puta forma de ir allí. Muy bien. Tiene que haber una maldita forma de ir hasta allá. Es que solo hay paredes. No hay huecos. Esperas a que salga eso. La madre que me parió. Y es que esto también lo hicimos. Entonces, a ver, que me centre. Eso está activo. Aquí hay un hueco. Esta parte la hicimos. Este hombre ya no habla. Esto es para los cofres. Lo activamos. Aquí aparecemos otra vez en el desierto. A ver si encuentro la parte que estoy buscando. ¿No puedo así? Pues es aquí.
Bueno, pues ya que estamos, ¿no? Nos quedamos con este. Se va a poner tonto. ¿Se me seguirá llamando extraño? Pues veo que sí. Nada, me piro. Hay que encontrar una zona. Que tenga para el corazón de un mago. Y claro, ahora no caigo. Porque hay una puerta que necesita un corazón más de los que he devorado. Entonces... Pues vale. Vale, relájate. Quería matar a los dos a la vez y no había manera. Ese sigue. Es que se sigue sin estar activo, ese de ahí. Y va a tener que ver con ello, ¿eh? Habrá que volver a intentarlo, pero es que no sé desde dónde cojones lo pillo. Se va para allá arriba. En principio, por pura lógica, no tiene que estar muy allá. Pero claro, igual se pilla con el poder desde más adelante. Es que puede ser eso. Porque me voy yendo a un lado, a un lado, a un lado, a un lado. Justo lejos de donde está eso. Habrá que mirar parte de cueva por parte de cueva y punto. Y no habrá otra. Estoy esperando aquí. Ya os digo yo. Con muchas ganas de fiesta. Putada, macho. No lo encuentro, ¿eh? Y como no está el coleguita aquí que se lo sabe todo, pues mira, me podría adelantar un poquillo. Que no sé si podrá ser en esa parte del templo, ¿eh? Claro, hay muchas zonas. Es bastante grande. Te haces mierda cuando te tiras por aquí, ¿eh?
por ir corriendo, ¿eh? Aquí recuerdo que fui por un jefe. Joder, qué listo soy. Vamos. Ahora si quiero ir por allá, tengo que dar la vuelta entera. Y pegarme con ese tonto el culo. Es que a nivel alto siguen siendo difíciles, ¿eh? Los muchos de perra. Siguen siendo algo complicaditos. Muy bien. Vamos para allá abajo. Correcto. ¿Dónde coño salgo? Defiéndete. Mira qué fácil lo hace este, ¿eh? Mira qué fácil lo hace. El muy cabrón. Me las comí yo todas. Uf, ahí sí tuve suerte, ¿eh? A ver esta puerta. Si puedo abrirla. Por fin, era aquí, tíos. Y me queda una por otro sitio, ¿eh? La cuestión es que no sea para que me den un premio. Que sea para que también pueda encontrar un mago al que matar, macho. Hostias, pero... A ver, ¿y aquí qué hago yo? ¿No puedo pasar? No llego ni de coña. Necesito una especie de dash, ¿no? Pero no me jodas, tío. ¿Cómo paso yo hasta allá? Esto es un putadón, ¿eh? Vaya movida, yo que estaba contento ya. Y abro una puerta y no puedo pasar. Tócate los pies, Andrés. Y llegar a ese personaje tampoco sé cómo. No salta tanto, necesito un salto doble o algo. Y es que aquí no hay nada más, ¿eh? Es para volver al pueblo. A esta mano es el tema. Que para esto que sí será bastante relevante. Pero me están pidiendo el corazón de otro mago. Otro mago identificado. Pero claro, dar con el lore para magos identificados es chungo, ¿eh? Yo no sé si serán para cada mundo o corazones en general. Claro, es esa la duda que tengo, que todavía sigo sin saberlo, ¿eh? Que igual cuentan todos los magos en general y en la otra parte, en la del principio del juego, que vuelvo al campamento, precisamente por eso, me queda alguno por hacer. Podría ser eso. Y me puede servir para abrir esa puerta ahora. Si me faltara alguno.
La primera parte no la hemos explorado tanto, 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 ¿eh? O por lo menos que yo recuerde, no ha sido tan exhaustiva. Y ese mongolo, pues ya no me acuerdo, pero... Hablar, comprar, echa un vistazo. Armadura ligera, clase 3. Solo tiene eso. Y en cuanto a hablar... Si persigue la paz, todo buhonero cor azul debe ser destruido. Buhonero cor azul. Y es que claro, aquí, abajo, en la gruta de los bellacos, ¿qué es lo que miré? ¿Miré algo? Colocar runas. Puedo viajar. Yo creo que esto no lo había mirado, ¿eh? Igual tiene que ver con la falta de avance actual. Por mi parte. Vamos a echar un vistazo. Aquí hay un montón de gente tiesa. Parece Pompeya, ¿eh? Vela carmesí. ¿Para qué sirve la vela carmesí? Atraer la malicia y la violencia. Multijugador. Es para el multijugador, ¿eh? Aquí hay un pavo, claro. Pues es que aquí no me dio por mirar. Sabía que podía pasar, pero estos días pues no me dio por mirar. Me alegro de que me encontraras, camarada. Parece que la antigua guarida de contrabandistas sigue intacta. Me llaman Rauri el Mercader. Soy un buhonero cor azul. Nosotros los mercaderes de especias, así nos llaman, comercializamos la más excepcional de las maravillas, la esencia arcana de las cáscaras bruma ardiente que infestan esta frontera. Vale, me dice lo mismo. Echa un vistazo, camarada. Le puedo comprar esto. Tengo a los dos engañados, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Una vela azul cielo envuelta en seda cerúlea. Su luz refleja las motas de corrupción mágica que plagan esta tierra. Para invadir como representante de los buhoneros. Y este pega un trago para adoptar la apariencia visual del entorno. Hostia, qué guapo. Y luego, pues llaves y todo eso no tiene. Vale, me lo pillo. Oye. Claro, he hecho trato con los dos. A lo perraco. Tanto con el bellaco como con el otro. Y aquí sigue esto. ¿Esta marca del suelo qué? Abrimos la puerta. Iba a decir, pero parece ser que no ha habido suerte esta vez. Tócate los huevos. Pues nada. Esto es lo que hay aquí. Claro, es que todo enlaza, porque el cenizarrollo y lo otro enlazan. Al final, quieras que no. Cenizarrollo, sí. Y la ciénaga mucho gris, como siempre, tíos. Es que es el problema que tengo, dar vueltas por aquí a ver dónde cojones.
Puedo encontrar la puerta que me falta. O un contrato de, bueno, de mago. Minas Rockcrater. ¿Dónde estará lo que me falta, tíos? Este estaba setas, ¿eh? Baja, baja. Claro, es que pueblo, lago, Chapopote. Ya, joder, pues le gustan los nombres ahí compuestos que suenen a algo, algo chungo. Igual fuman mucho y hay mucha ceniza en el arroyo. Yo qué sé. O es de la gente que queman. Sigo sin poder ir por aquí. Y es que es la putada, tíos. Esta parte, ¿veis? Es un contrato que falta. Y claro, por arriba... No, ¿verdad? No hay nada oculto por arriba. Por aquí daría la vuelta por la zona a la que ya entré. Sería este techo y a lo mejor habría una bajada para allá. No tengo ni idea. Pero es que es esto lo que tengo que coger. Eso de ahí. Entonces, a ver si dando la vuelta por aquí consigo subir. Y me lo dejé en algún momento por el motivo que fuera. Porque aquí hay más entrada. Pero esta entrada es todo bajada. No sé si luego remonta, ¿no? Pero igual lo que hice fue esa parte y la otra no. ¡Sube, leches! ¿No me hace caso ahora? No, no, no me hace caso. Claro, es que es eso. Necesito el poder del viento. No lo tengo. Entonces no puedo hacer nada aquí. Pues nada, vamos por la mazmorra Roca Salón. No sé si será porque tendrán el roca en el salón. Es que aquí ya sabéis a lo que llamamos el roca. No sé si vosotros hacéis el mismo chiste y tal. Pero bueno, voy al roca. Pues voy a... Es una marca de aquí, de Báteres. Pues vas a lo que vas. Claro, están bien hechos, joder. Ok. Coño. Coño, coño, coño. Coño, qué mamón. Coño, qué mamona. Da por el culo, da. Vale. Ya está. Es aquí, tío. Que en su momento la dejé y dije, no, es demasiado esto. ¿O no? Si rango 3, me he dejado la mierda esta. Que es el principio del juego. Pues por eso no lo encontraba. Por eso, por listo. Vale, pues vamos por él. Pues para arriba que nos vamos. ¡Qué tontería! Pues fíjate.
Vale, ese lo voy a sodomizar entonces. Lo voy a poner ahí. Pino Filis, Pino. No eres tú, ¿no? Va a ser. Allá. A ver, mira, 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 mira. Claro, y si es de nivel bajo, pues enseguida. Enseguida lo reviento. Va, pues va a ser divertido este, oye. Para relajarse un rato. Igual me mata, ¿eh? Me tiran por un barranco, ya veréis. Oye, pues para ser el nivel que es, su colega tiene mucho aguante, ¿eh? No digo nada, ¿eh? Y quedará alguno más, seguro que me queda uno más que pueda coger. Lo que pasa es que no lo encontraba. Yo qué sé, aquí es ya. ¿Se están pegando? Sí, esos me preocupan más. Es un poco más hijo puta este. ¿Y ahora para dónde? ¿Otra vez adentro? Otra vez adentro. Coño, aquí ya ni me acordaba de que existía esa zona. Lo que pasa es que está para allá, en otro sitio. Aquí a porque vinimos en un momento. Sí, a por el gancho. Esto es donde encontramos el gancho. Aquí hay una bolsita, ¿no? Había un cofre. Muy buenas, Diego. Bienvenido, tío. Bueno, pues a disfrutar. Vamos a pegarle unos golpecitos. ¡Yeah! Te ha gustado, ¿eh? Ya verás. Uf. Me reventará. Sube, Maloni. Sube. No, no subas, no subas, no subas. Cúrate, anda. Mendrugo. A los tontos ya. Pues me he quedado con ganas este. Madre mía, cómo juega ahí. Cago en tu... Iba a decir una burrada. Vale, pero no la digo. Y así pues no pasó nada. Aquí estabas, ¿eh? Ostras. Parecía tonto, ¿eh? Está empezando a poner hardcore esto. Porque voy con un arma tochísima, si no, igual me daba calado del bueno, ¿eh? El veneno, tío. El maldito veneno. Tenía para curarme estados, ¿no?
antídoto. Ya está, leches. Para algo están. Y aquí se ha cargado otros dos, el jefe, ¿eh? Parecía tonto. Pero voy a tener que ir con cuidado, además no tengo muchas curaciones. Voy a ponerme una esquirla. Estoy contento. Combate final. Venga, chaval, odio Bill. No, 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 no. No, porque si no al final me pule. Tengo que ir tranquilo, no con ansia, no con ansia. Tú vas esquivando tranquilamente las esquirlas esas que te echa. Y le tiras unas hachas que lo revientan. Luego si le das un golpe lo machacas vivo. Ya está. Y ya está tieso. Era poquitas almas, me imagino. Tengo casi 6.000, pues muy poquitas. ¡Venemante! A ver, que con esto siempre se puede hablar, ¿eh? Mi poder, mi alegría, tú has acabado con todo, tu criatura patética y vil. Nada me proporcionará más placer que ver cómo mi veneno estrangulaba a las criaturas vivientes hasta la muerte. Anda, estrangular, deja de estrangulártela tanto. Asfixiando sus corazones con sangre coagulada, y ahora desearía poder asfixiar el tuyo. Pero te estás muriendo, es lo que hay, no vas a poder. Ahora mi corazón se ha ido, tú lo has tomado, ¿cómo sigo con vida? Por cierta magia retorcida, no lo estarás mucho más, no lo estarás mucho más. Por supuesto, un cruel verdugo. En cada centímetro de ti rebosa la destrucción sin sentido del conocimiento. Disfrutas del dolor de aquellos que siguieron los susurros. Ojalá pudiera perecer sin tener que contemplar tu espantoso rostro. Mi sangre está tan caliente, me hierve la sangre, chaval. Está ardiendo. Vale, pues ala. Bien, pero coño, no, no, no es así como tú dices, pero bueno, tú mismo. Tú mismo con tu mecanismo. Baja, baja. Oh puta, se las sabe todas. Uf, te pillo ahí, chaval. Hay un montón de mamones de estos. Pillarles por la espalda no es tan fácil como parece. Lo que pasa es que cuando ya les tienes un poco pillados ahí la medida, pues... Pero como falles, te ponen fino filipino. Eres más malo que los magos. Sabéis que no. Pero bueno. No os odiaré por ello. Si os quiere igual. Aunque no me comprendáis. Vale, venga. Vamos a viajar. No vamos a poder subir ningún nivel, sospecho. Pero bueno. Pero hay que ir. Hay que ir. Para hablar con esta. No te compadezcas del guardián que mataste, Inquisidor. Tu deber para con el rey subroga o cualquier pacto existente. No importa la era en que se formara. Preservar la santidad de estos antiguos lugares no es excusa para dejar que los magos campen a sus anchas. Bueno, de momento me dice lo mismo. Y me habla de la ciénaga de Corvius. ¿Ok? Lo mismo de siempre. Vaya. Y sí, me falta. Me falta para subir de nivel porque la raya de abajo no está llena. La cuestión es si tengo... No tengo esquirlas tampoco. Y no sé cuánto podré comprar con esto, pero... No voy a poder permitirme mucha sal. Solo dos. Y claro, ¿cuánto te rellenan? Las voy a gastar igual, ¿eh?
una mierda. Una auténtica miseria. Ni más ni menos. Bueno, pues seguimos con la cacería. ¿Recordáis, no? Y si no, ya os lo recuerdo yo. Ahora ya podemos abrir una puerta. En la otra parte. Por eso me he venido hasta acá. Aparte de que voy a poder hacer un estus más. ¿No? 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 Me queda el necromante de nivel 13 que vamos a dejar para más adelante y nos vamos a Vol'Jeran. Y en Vol'Jeran, pues vamos a abrir esa maldita puerta de una vez. Ok, sabéis a dónde nos vamos ya, ¿no? Yo diría que la puerta que quería abrir está... Bueno, pero da igual, mira. ¡Uy! Casualidad encontrarte por aquí. Hijo de perra. Este me lo violó. Ahí está. ¿Qué decía? Está juntando aquí una de gente que no es ni medio normal. Eso, lanza tus mierdas. No, no, eso no me gusta, ¿eh? Me entretengo al final con los tontos del culo. Pero bueno, me está marcando para dónde se ha pirado, así que... Eso es que he pegado al que tengo la misión secundaria, ¿eh? Es posible. No lo sé, pero le vamos a cascar. Y luego abrimos la puerta, que de hecho está cerca de aquí. Es aquí. Ya se pone tonto. Guau, cómo odio ese bicho, ¿eh? Como Dios he dicho. A ver que no pierda mis almas. Anda, mira, por lo menos ha comido. Más para arriba. Ya sé dónde voy a pegarme con él, ¿eh? ¿Me llegará con 6 frascos? No tengo yo muy claro, ¿eh? Para arriba, ¿verdad? Correcto. Para una vez, además, que Güerillo le contesté algo un poco menos empático, un poco más crudo,
Pero real. Porque realmente, pues eso. Lo que tiene. Buah, ya estamos con la pandereta esta. Hostia, ¿por qué eso no me ha dado, eh? Que si no, me destroza el alma. Ah, no, que está ahí defendiendo. Vale, vale, pues pega, pega. Pega a los bichos. Que son malos. Ay, madre mía, la que me... Mira. Lo que no sé es cómo he hecho eso. Madre mía, pero me dejas vivir. Bueno, es que no quiere que viva. Sí, yo lo entiendo. ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Que ya tenía hambre, joder. Hay que comer varias veces al día. Si no... Hostia, que me está pegando el otro tonto, el culo este. Yo aquí que quiero coger mis cosas y ese que me estaba poniendo... Está poniendo finito de Córdoba, ¿eh? Hueso de mártir... ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que sigue por aquí? ¿Que es que hay dos? ¿Se me estaba enfrentando a dos de estos? Sí, y por lo visto uno es un poco más fuerte. Y es este el que es un poco más fuerte. Me parece a mí, ¿eh? Menos mal que aquí tengo para recuperarme, que es que ya me los voy sabiendo, ¿eh? Me dan ganas de irme a subir de nivel. ¿Y sabéis qué? Que sí. No, 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 no. Que pierdo el tiempo. Vamos a hacerlo bien. Me había dejado esto. Mira, las cosas no desaparecen. Relicario de... Hostia, me había dejado esto. Tío, aquel. No vienen, ¿no? Vale, pues eso, que me dejen tranquilo. Que son muy pesaditos. ¿Y entonces no era aquí? ¿No era aquí abajo? Yo creo que la puerta estaba aquí, ¿no? Donde los ladillas. Ah, no, pero esta la abrí en su momento. Pues era arriba. No recuerdo yo ahora. Por aquí abajo. No, espérate, por si acaso. Soy bestia, ¿eh? Es que no me acuerdo si aquí había otra y era la que estuvimos mirando antes.
Cojones, tío. Estaba bajando y me saltó. ¡Oh, puta! No hay más que bichos, ¿eh? Sí, de esta parte me acuerdo perfectamente también. Pero no sabía que venía por aquí. O sea, no me acordaba. No sé si más abajo, claro, entonces era arriba del todo, ¿eh? Porque por aquí no hemos pasado antes. Lo aseguro. Pero bueno, así vamos viendo. Uf. No, espera, espera, espera. Que igual. Que igual nada. Se vuelve loco. Tranquilízate. Era aquí, sí. No me has podido agarrar, ¿eh? Es como el truco de las puertas. Devora un corazón más de un mago identificado. Pero que he devorado uno de un mago identificado. El que he matado estaba identificado. Hostia, no me jodas. Será de esa zona, entonces tengo que ir a buscar a la otra. Pues vámonos al campamento, chicos. Vámonos al campamento. Estoy sudando, ¿eh? Hace muchísimo calor ya. No sé, va a ser un asco cuando ya definitivamente se instaure el verano de verdad, ¿eh? Va a ser un ascazo. Compró unas bombitas. Y ahora vamos a subir de nivel. Árbol de habilidades. Habilidad de clase. Coloso y tal. Coloso de clase 2. Armadura pesada de clase 2. Que de momento, si os digo la verdad, no sé. Porque me estoy planteando cambiar un poco la build. Así que la destreza la podría pillar desde aquí. Voluntad.
destreza desde aquí. Y esto sería para armas cuerpo a cuerpo tipo estoque de clase 1. Pero por katanas ya fui. Aquí sería lanza corta tipo 2. Aquí ya gastaría una más y me daría dos puntos de destreza igualmente. Bueno, pues pillamos la destreza por aquí. Y sin más. Lo que pasa es que en otros stats entonces estoy perdiendo de momento con la build que llevo. Pero si luego quiero poder llevar katanas y todo eso, pues va a ser necesario. Y lo del mago de identificado, pues no lo entiendo. No lo entiendo porque tenía nombre al que hemos ido a reventar. Y me he jalado su corazón. Me lo he comido. Que luego igual hay gente que, como significa otra cosa, también, dependiendo del país, pues luego me dicen cositas. Las antiguas voces lloran de disgusto, Inquisidor. El guardián de Vol Yerah resistió durante siglos para proteger las tumbas sagradas. Pero no temas, las voces ignoran las generaciones de corrupción que mancillaron la que antaño fue su preciada ciudad enterrada. El Valle del Absolutor es un lugar tranquilo, bla, 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 bla. Marcharse. Hasta la próxima. Sí, eso lo habíamos hecho. Ahora voy a ver qué pone aquí. ¿Qué coño pone aquí? Porque se supone que tiene que ser uno identificado. Y aquí, por ejemplo, Llanura Baldía, Necromante 13. Vale, pero hemos matado uno con nombre. Hemos matado uno con nombre y me dice que todavía necesitamos un corazón más. No lo sé, pero seguiremos mañana dándole un poco más de caña. Chicos, gracias por acompañarme una noche más. Siempre es un placer teneros por aquí, disfrutando. Eso espero, al menos, ¿no? Que es lo suyo, porque si no, no tiene sentido que esté yo aquí. Y bienvenidos a todos los nuevos. Así que por aquí lo dejamos un poquito, un poquitito más pronto. Bueno, suele ser la hora normal, ¿eh? Hasta lo que solemos estar. A veces estamos hasta la 1 de la mañana, aquí son las 12:30 de la noche ya. Solemos estar media horita más o así. Pero bueno, mañana hay cositas que hacer y bueno, hay que tener fuerzas para ello también, que hay que ir al trabajo y esas cosas. Chavalotes, como digo siempre, bueno, dedito para arriba, que Maloni se pone muy contento. Abajo, botón de suscripción y campanita para todos los nuevos. Y nada más, a seguir bien, sed buenos. Y nos vemos en el próximo. Que por cierto, os tengo un vídeo preparado por ahí que todavía no he renderizado. Claro, todo lleva su tiempo. Que os va a gustar. Atentos. Chao, chao. No te preocupes, se entiende, se entiende. Chao, gente. Buenas noches.